con nosotros en este programa. ¡Dios mío! ¡Dios! Ella recibe invitado en su programa, pero bueno, aquí la recibimos nosotros para que ella converse con el público de este programa. Buenas tardes y bienvenida. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. De hecho, cuando llegué al estudio, hice un cálculo mental rapidísimo y recordé que estuve con ustedes hace justamente un año, cuando salí al aire tras el escenario. Me invitaron, estuve en un panel chulísimo. Ah, ok, ya es un año de eso ya. Compartiendo con el elenco y justamente estamos celebrando un año del programa. Un año. Así que te lo agradezco doble. Bueno, pero muy bien. Entonces, tras el escenario, la gente siempre hace su crítica a este tipo de programa de farándula. En el entendido de que la farándula es el entretenimiento, el espectáculo, como que no genera nada atractivo. ¿Qué tú tienes que decir, tú que, bueno, trabajas en ese tipo de formato? Bueno, en realidad, Tras el Escenario es un programa de entretenimiento. Por supuesto, se basa mucho en farándula nacional e internacional, pero nosotros emitimos información al público, confirmamos esa información. El equipo de colaboradores son todos periodistas profesionales especializados en el área del entretenimiento. Okay. Entonces, obviamente, nos suman muchísimo al espacio. Y no nos basamos en chisme, porque ahí es donde viene el tema de la farándula, que la gente dice, bueno, eso de repente no vende, o ¿por qué debo verlo si no me aporta nada? Lo nuestro es un noticiero de entretenimiento. Un noticiero, pues ahí no hay chisme en esa vuelta, porque siempre se ha tenido... La dejó caer, aquí es sin chisme, la dejó caer. Aquí es sin chismes, entrevistas, por supuesto. En otro sitio hay chisme, en otro sitio hay chisme. Claro, tú sabes que sí. No, yo sé, no, yo pregunto. Tú sabes. No, yo no sé, yo pregunto. En otro sitio hay chisme. Ok. Es que depende de lo que tú quieres vender, exponer o comunicar. ¿Dónde hay chisme, por ejemplo? Dígame usted. Saludos, doctor Nas. Usted está bella, carajo. Gracias. Una bella en persona, carajo. Gracias. Entonces, bueno, entonces, porque ya no metamos ahí. No, no, en tema de chisme, tú podrías establecer. Llegó tu panel. Tú podrías establecer. Ahí está, el doctor Natra. Yo no lo había saludado, sí, ¿verdad? El doctor Natra. Ojo, que está desde temprano aquí. Está desde temprano. Yo lo que no quiero es. Le voy a. Dame un chance ya. No, parece que camino el doctor Natra, que entonces no es gratis, ¿no? Yo quiero que, por favor, ustedes, que Manoli está aquí, no me hagan pasar la vergüenza de que ustedes hacen una pregunta y ustedes mismos se celebran. Si es buena la pregunta, es que... No, pero que no puedo... Vamos a esperar. Eso no lo puedo tolerar, Mao y yo. Es que eso no lo podemos controlar. No, o sea, ellos mismos hacen su... Tú le diste un ansiolítico a tu panel, porque son fuertes. No, ellos hacen su pregunta y ellos mismos se felicitan. ¿Qué pregunta y se abrazan? No, lo que pasa es que nosotros a veces nos sorprendemos nuestra capacidad... Y no somos mezquinos. Sin ser mezquinos tenemos que reconocer pero que somos entre ustedes buenos. No, señores, de que la gente resuelva. Bueno, es que si uno no se celebra, exacto, ¿verdad? ¿Quién entonces, lo va a celebrar? Este tipo a veces hace una pregunta. Está bien. De cala en CNN, una cosa increíble. Una pregunta. Por ejemplo, ¿hay informaciones que se publican y ustedes previamente las saben? Por ejemplo. ¿Cómo así? Explícame. Por ejemplo, Boli, ayer se fue que yo vi una noticia... Ayer se fue Honey del programa donde estaba. Exacto. ¿Ustedes sabían eso, que ya se iba, o lo sorprendió? Bueno, tú sabes que se comenta se comenta. El escenario. Tú eres parte del entretenimiento desde hace muchos años. Sí, tu vida, bien, has estado frente y detrás de las cámaras. A ti te llega igual que a mí la información. Que me llega, a mí no me llega. Lo que pasa es que aquí en tu formato de Más Roberto... Tú no debates ese tipo de temas. Claro. En el caso nuestro, por supuesto, hay un equipo que trata de comunicarse con la figura, de confirmar. Otro equipo pero que trata sabía, de invitarla al programa. Pero sí, eso se sabe. Sí. Boli lo sabía, seguro. Boli lo sabía, seguro. Es verdad, Boli. No, ¿El qué? Que tú sabes, Jorge. Yo tengo 2 años. Guardó ese secreto. 2 años, ¿no, Bárbaro? Ella no vino aquí. Yo no vine ese día. Ah, ok. Ok. Profesor, doctor Natra. Yo quiero preguntarle a Magnolia. Sí, hay un nivel de compadreo aquí. O sea, las noticias se divulgan dependiendo si la persona es reclamo o no. Sí, es verdad. Yo veo como que a veces, si la noticia es de alguien que no es mío, ¡tan! Lo queman. ¡Excelente pregunta, hermano! ¡Excelente!
¿Qué tú diste pregunta, en la Diana, hermano? ¿En la Diana de qué, hermano? Es una pregunta normal. ¿La Diana está embarazada ahora? Ok, Diana, sí, ahora. Pero ¿qué tiene que ver eso? Vamos no, aquí. Eso es chisme, ¿verdad? Ok. O información. ¿Qué Diana está embarazada? Diana Lora, cuéntame. Ah, sí, televisión. Pero ya está casi dando a luz. Sí, el niño habla y te toca. Ok, vamos aquí, entonces. Ahora, Marel se ha dado grande. Pero ya... Ah, bueno. Dos producciones. Pero, hermano, ya... Responda, compañera. Son fuertes, te estoy diciendo. No, realmente uno, como te digo, conoce informaciones desde antes, porque eso es lo que te permite. No, no, pero es respondiendo lo del caballero. Si es suyo, si usted lo quema o no. ¿Cómo fue que usted dijo, no, doctor Natra? Hombre. Doctor Natra, ¿cómo fue que usted dijo? Hay un cierto nivel de compadreo aquí, sí, con las noticias. Si es mío, le doy. Si es mío, lo voy a chancear. Si no, le doy. Te puedo hablar en mi caso particular. Yo, como periodista, trato de dar todas las informaciones. Todas las informaciones. Siempre que estén confirmadas y sabiendo informar. Volvemos a caer en el tema del chisme. Yo no trabajo en chismes. No trabajo en chismes. Nunca ha sido mi línea. Nunca. En los años que tengo en medios de comunicación, he podido trabajar a gusto en el medio social y en el medio del entretenimiento, sin tener que caer en el chisme. Pero entonces todo se puede decir, lo que hay que saber. Todo se puede decir. Tú has sido víctima, Magnolia, tú has sido víctima de esta vorágine farandulística. ¡Wow! ¿Para qué? ¡Wow! Aprendí hoy un nuevo término. Eso no es mentira de él, hombre. No, porque cuando nos dijeron que tú venías, comimos pescado, hicimos ejercicio, agua. Yo me acosté temprano ayer, dormí 8 horas, porque tenía que tener mi mente fresca ante ti. Ya. Tú has sido víctima de esta Mira, funda Boli, a mí mediática, no me ha, no de esta me ha, piña. No me han brindado café aquí. ¿A nadie? ¿Aquí? ¿A nadie? Aquí no brindan ni cómo agua. ¿Y así? Uno viene al programa tan temprano. Un descuido que hay aquí. Pero yo veo café y bébetelo afuera. Damos chance. ¿Por qué que ustedes tienen, perdón, por qué ustedes tienen este descuido aquí con los invitados, señores? Yo lo he hablado mucho aquí ya. Para yo poder hablar energía, con ánimo. Yo voy a ver, a llegar un domingo que yo no voy a volver. Oye, aquí. Trae tu café y bébetelo afuera. Yo te quito la mitad. Oye, lo que dice Roberto, está anunciando, está anunciando. Llegará un domingo que no va a volver aquí hoy. Y eso ya lo sabemos. Eso lo sabemos. Ya eso se sabe, que va a llegar un domingo que tú no vas a volver. Eso lo estamos preparando. No, es mentira. Yo no puedo ver esto aquí. Perdón, yo no puedo ver estas actitudes aquí. De que no me le brinden a los invitados. Yo eso no puede decir. Ser. Llegará un domingo. Llegará un domingo que yo molesto no voy a volver. Hace un año. La cosita, que yo vine, una cosita. Hace no, un ningún año cosita. Yo vine y me brindaron café. Oye, eso. Aquí. Y ahí sentada. Y este una día, exhortación hoy, que te este voy domingo no me han brindado. Una exhortación que te voy a hacer cuando tú vuelvas aquí. Traigo mi café. No solamente lo trae, sino que le brinda a los muchachos, aquí no hay. Trae para traer un termo. Roberto, trae para brindar. Ustedes están 4 horas aquí. De aquí a que terminemos, tú apareces. Aparece, por yo favor. Confío en eso, sí. Mándalo. Gracias. A vamos a ir también no me hagan pasar una móvil. Perdón. De no la me maquinita pasar, del pasillo. No me hagan pasar esa vergüenza. Que si ustedes siguen con eso, llegará un día que yo no voy a venir aquí. No, llegará un día que no va a venir, que va a estar cogiendo. Mira, tenemos sol. Que ir practicando. Tenemos una allí, móvil, una mi móvil. Amor, mi amor. Encontramos aquí desde tal barrio. Mi amor allí, mi rey. De lo mano no, a mano. Mi amor, qué mano a mano, mi amor, de allí. Los domingos que tú no vengas vamos a tirar. Espérate, yo es un chiste el don volver. Más Roberto en los barrios. ¡Ey! A Roberto abrazando doña. Qué creatividad. Ay, Magnolia. Okay. Están alimentando. No, tú sigues que no le quieren controlar. Te quieren ya quitar. No, me quieren quitar. Me quieren la ser... silla. No, ¿cómo no, que no, es esto? Están atentando con él. Su comida. Nos vamos con nos él. Vamos con él, bebé. Nos vamos con él. Vamos, vamos. Mira, que si tú has sido víctima de la piña farandulística. Me imagino que sí. Me imagino estoy que en sí. Este no. Ambiente. Pues a uno le toca algo. Ningún me imagino que sí. Sea honesta y diga, porque aquí hubo hasta compañeras suyas que dijeron una serie de cosas que yo no dije, que usted dijo que... Compañeras mías. Bueno, compañera de oficio. Una compañera de oficio que habló un macho, de usted. Un macho. Que tú tuviste con un dimidirete. Claro. Yo hábleme no, del macho. Con nadie. Yo. Tú me das, yo me doy un darondero. Yo, la verdad es que respeto mucho el trabajo de todo el mundo. Sobre todo cuando son colegas de los medios de comunicación. Así que yo no he tenido ningún sí, macho aquí, ni encontronazo con okay, nadie. Aquí pasó de el rol de ser usted quien da la información a ser usted la información. Son qué cosas, cosa tan grande. Sí, esa. Son cosas diferentes. Entonces, la vida personal de cada quien, y sobre todo ustedes que la manejan, manejan vidas personales de otros famosos, de gente conocida y demás, de figuras, del entretenimiento y demás,
Bueno, en algún momento la gente entiende que ustedes no reaccionan igual cuando se refiere a su vida personal. Realmente, ¿tú mantienes el mismo equilibrio con el cual manejas la vida personal de otro famoso, así como manejas la tuya? ¿O tú no te molestas de que estén ventilando la tuya? Cotilleo. Bueno, tú sabes que como periodista trato de ser objetiva y de manejar las informaciones con cierta altura. Como te decía, ofrecérselas al público sin irme más allá. Ajá. Y sin ofenderme ni indignarme por lo que hace el otro, porque al final es su vida. Es su vida, claro. No es mi vida. Claro. Entonces, doy mi información y adiós te vi. Mañana hay otro programa y hablamos de otra gente. Claro. Eso es normal. Cuando uno está en este medio del entretenimiento o de la farándula, trata de vivir de él sin estar en él, que ha sido mi caso durante todos mis años de ejercicio profesional, pero de repente algo te salpica. Ok. Porque estamos aquí. O sea, tú estás en él, pero tú no vives de él. O sea, tú no estás en ese, vivo en ese esquema. En, exactamente. En esa vuelta de farándula. Vivo del medio, pero no en el medio. Nunca he sido farandulera. Nunca ha sido. Jamás. Ahora, siempre me he ganado mi dinero gracias a los medios de comunicación y mi trabajo en ellos. Ok, y el hecho de que tu vida esté vinculada también en lo personal a alguien del arte, ¿eso no genera también un asunto de darle vuelta a lo mismo? Pregunto yo. Por eso te digo, de repente algo te salpica, porque cuando son dos figuras públicas, pues la gente presta más atención. En tu caso, tú tienes una relación que es privada porque tu esposa no pertenece a medios de comunicación. Sin embargo, hay cosas que se han ventilado públicamente, aún en contra de la voluntad de ustedes, y que tú has tratado de manejar y que has manejado muy bien. ¿Cómo fue? Que estamos planeando un programita para Joana los sábados. No, pero ¿por qué, hermano? Tipo Nuria. No, pero ¿por qué? ¿Y para qué? No, para que estemos todos ya. Ya están los hijos. Por cierto, bienvenida Rocío Salcedo, que después de más Roberto. No, y la niña está los sábados en la mañana. No, mentira. ¡Oh, oh! ¿Por qué es eso? Hermano, pero no, hermano. Un topi-topi. Topi-topi. Topi-topi va a seguir. Un sábado chiquito. Se va a llamar Las Niñas de Robertito. No, y Bebe Boli. No. Y el doctorcito. No, es campamento. Una vaina para nosotros, todos los mismos hijos de nosotros que continúen el anillo. Ya ese esquema está. Ese esquema está. Está cuadrado eso. ¿Usted quiere que su hijo esté en película? Haga película. Mire, una pregunta. Yo vi que tú tiraste unas pullas al aire. Sin embargo, Wanda te dio mention. Yo no tiré pullas. Oye, rebote. ¿Quién te dio? ¿Quién Wanda, no, Wanda le dio mention. Wanda le dio una cosita. Arroba Manolia Cáceres. Así, una cosita. Una cosita. Wanda, nuestra compañera, Wanda Sánchez. ¿La de aquí? ¿La de aquí? ¿No sabes quién es? ¡Ah, tú sabes! ¡Oh! ¡Oye! 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 Wanda es un nombre bastante común. No, común. ¿Por qué tengo que saber exactamente Wanda de qué? Tengo una prima que se llama Wanda. Ay, fue Wanda Alfau. Y trabaja para Wanda. Que fue para ella la puya, para tu prima. Okay. ¿Y la puya fue para la prima? Yo no sé si la prima me tiró puya a mí. Yo no le he tirado puya a nadie. Ok, Wanda te dio mention. Ustedes están tergiversando. No, te dio una cosita. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna fricción, algún rol? Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo nomás sé que Manolia y Wanda se están tirando puya. Entonces, permiso. No, ¿qué? Para pues, nada. Mira. Yo, ay, mira, este es el café. Por este café aquí vamos a problemas en la quincena, ¿oíste? Mira, pero, descuadraron. No, descuadraron, pero no lo agarres por ahí. Porque ay, entonces porque la publicidad no se ve. Y entonces jugando a bailar siguen los cines. Sí, que no es gratis el café. Es imposible. Es jugando ahí, a bailar ahí, que sí, está sí, pagando el sí, café. Ahí, entonces. Gracias. Te lo bebes cuando tú quieras, sí, pero. Eficiente, sí, el equipo de producción. Pero no me agarres el baile. Por ahí, sí, sí. Es para que se vea que seguimos los cines. Sí, seguimos los cines. Sí, gracias. Sí. Jugando a bailar está sí, en todos los cines de la República Dominicana. Okay. Y los niños, una película para toda así la mismo, familia. Los niños, sin sí, restricción. Tú eres peliona. Ay, en no, un sentido de espérate. ¿Qué termine la pregunta? Déjame tomarme un sol. Háblame el lío con Wanda. Si tú la ves en los pasillos, la rastra. ¿Qué si ella te ve a ti, la aruña? Si se cortan los ojos. Si se cortan los ojos. Si se desacreditan. ¿Cómo está esa relación? Está bloqueando. Yo conozco profesionalmente a Wanda desde hace muchos años. Hemos tenido la dicha y la oportunidad de trabajar en medios de comunicación paralelamente. Yo en el Listín Diario por 10 años como editora de las sociales. Ella de alguna manera relacionada porque pertenece a la Asociación de Cronistas Sociales. Sí. Luego en televisión, pues ella hace su espacio aquí en Telesistema, un espacio bellísimo, una producción de espectáculos muy chula, bajo la sombrilla de nuestra
nuestro querido Roberto Cavada y de Telenoticias. Y yo entonces entro a formar parte del equipo de SIN y de Color Visión con Tras el Escenario. Esas son las similitudes que entiendo hay entre Wanda y yo. Profesionalmente somos periodistas ambas. Y ya. Y hemos coincidido en eventos. Y ahorita no te sabía el nombre de ella. O sea, no lo recordaba. No, claro. Pero por ustedes me prima. Dicen Wanda. Dime, Wanda, ¿cuántas Wanda? A las actividades, Wanda, que manda el asistente. Porque yo creo que tiene que temer por su vida. ¿Por qué? Donde Manuel la vea, cuádrate, Wanda. Quítate las zapatillas. Yo no imagino a Manolia peleando. Manolia no. Vale, tú y yo hemos trabajado juntos. Gracias a Dios. Por más de un año. Gracias en Antena Latina. Gracias a Dios. Y me veías todos los días, te veía todos los días. Tú llegando me viste radiante. Teniendo problemas con alguien. No, es verdad, con nadie. Peleando con alguien. No, con nadie. Mira, podrías establecer diferencias. Tú tienes ya 20 años en la crónica, ¿verdad? Entre sociales. 20 por años en la crónica. Espectáculo. Tú tienes más que yo, así que no te sorprendo. Tú podrías establecer una diferencia entre como cuando tú comenzaste, los cronistas que estaban en esa época, y estos cronistas de Instagram que pero, tenemos ahora. ¿Y esta pregunta? Una pregunta de sentido, hermano. Ey. Diferencias entre generaciones, Roberto. Esto es primera plana. Atención, Máximo Jiménez. Ey, atención, los directores. Don Miguel Franjul, ese amigo mío. Osvaldo Santana. De los espectáculos. Ah, yo sí la conozco. Yo te estoy hablando de directores de periódicos. Testigo, no, de espectáculo. Testigo. Ok, vamos aquí. Sí, pero ya. Emeline Valdera, okay. Mi amiga, que la quiero muchísimo. Gracias a Dios. Pero cuéntanos. Diferencia entre estilo periodístico de los de Instagram de ahora y esa crónica magistral con la que tú comenzaste. Yo creo que obviamente al paso del tiempo y las redes llegar, la gente se siente más cercana a la figura y pierde un poco la forma al conducirse públicamente hacia una figura. Entonces se da el permiso de ofender, de decir cosas descompuestas, porque está frente a un computador o a un móvil y es muy fácil hacerlo así. No se miden realmente y no piensan tampoco en la persona, en la familia de esta persona que lee los comentarios y le llegan tan rápido como se escriben. Entonces, antes la gente tenía un poco más de respeto por su oficio, por su profesión y obviamente por la persona de la cual iba a comentar o a comunicar algo. El público algo. Interactúa con nosotros, Magnolia y más Roberto. Vamos a ver de inmediato. Yo tengo una pregunta antes de que el público entre en acción. Ah, yo creía que era del público porque te iba a decir, yo no veo ningún celular. No, nada, no, los tigres que lo tienen allí. Ah. Ellos son los que lo tienen y son los que le dan lectura. Ahora, una pregunta aquí entre tú y yo. Cuéntame. ¿Necesito tomar café antes? ¿O no, puede tomar, okay. Lo tú que quieras. Tú formulas la pregunta. Sí. Manolia, ¿y es verdad que tú te vas a casar? Me digo una vaina así. Tenemos un compañero que se va a ahorcar. Pero será poner contador. No, espera. Tú te vas a casar. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema, con el programa, contigo, con Boli, con Nastri? No me huele. No, porque está volando. Si es verdad, no los voy a invitar porque va a ser pequeña. Y si es mentira, ustedes entonces me van a acabar como quiera. Así que... Acabate. Acabate, ¿por qué? Acabate, que es parte del tema. No, ustedes bien. ¿Tú te vas a casar en comunidad de bienes o con separación de bienes? No, a mí sí me interesa eso. ¿Por qué te interesa eso? Es porque yo sufro. No lo he conversado. Yo no sé, yo empiezo a hacer vuelta y pensar. O sea, ¿a ti la vida de casada te gusta? O sea, ya estamos hablando de término personal. Sí, ¿te gusta esa vida? Claro que sí. Yo soy una persona muy tranquila. Muy tranquila. Muy hogareña. Yo hago mi trabajo y vuelvo a mi casa. O sea, me gusta estar tranquila en mi casa. ¿Por qué no me va a gustar? No, te pregunto. Ya tú acumulaste muchos años de casada. Sí. Y entonces hay mujeres que cuando viven esa etapa, he tenido aquí algunas compañeras que después de agotar esa etapa en el matrimonio dicen, yo no me voy a casar. ¿De qué tiempo fue tu luto? ¿De qué fue tu luto, Manolia? Depende de cómo le fue en el Manolia. Matrimonio. Pero bueno, estoy contestando una. Ah, perdón. Sí, Boli, espérate. ¿Qué tiempo fue el luto? Pero espérate, Boli, espérate. Pero Boli, espérate. Eso no es de que estamos hablando aquí. ¿Y qué pregunta sobre esa? No, depende del matrimonio o de la relación que tú has tenido, de tu experiencia. Hay gente que dice, no me caso más nunca, o por ya eso, hice o sea, todo lo que va a hacer, eso, no quiero hombre, hago, no quiero mujer en mi vida. Por eso te hago la pregunta, y la observación va en ese tono. O sea, alguien que tuvo su familia, tuvo sus hijos, piensa nuevamente en casarse, cree en eso, entiende que la vida debe ser así,
o darse la oportunidad de libremente, bueno, estar en una relación que no genere más compromiso que el que se hace con la persona, no a través de una documentación, una firma. Tú sabes que hay relaciones más comprometidas que cualquier firma, por eso, cualquier documento. Por eso te hago la pregunta. Pero en realidad, amar es tan lindo, Roberto. Amar es tan lindo. Si tú lo vivieras. Ok, entonces la pregunta mía es, ¿qué tiempo tú guardaste de luto? ¿Quién se murió primero? No, para yo decirte. Porque cuando murió mi papá, que ya cumplió 12 años de fallecido, en paz descanse, mi padre hermoso. No, no. De eso no. Tuve un tiempo prudente. Es un término coloquial. Cuando se habla de luto, de relajo, es el luto a una relación que murió. Que murió. Ah, pero entonces, que nadie murió. La relación. Se marchitó. El amor murió. El gusto murió. No sé si el gusto. No lo ponga así, que lo pone muy feo. Murió ese gusto. No, el gusto no. ¿Te oye feo? El amor murió. Así como en muchas parejas el amor venció, en otro el amor murió, ¿verdad? Exacto. Entonces, él habla en función a qué tiempo esperaste desde que ese amor murió a un nuevo amor. Es que el amor no muere. El amor no muere. Se transforma. Dijo que se transforma y a veces cambia de casa. Okay. Pero no muere. El amor se volvió un desértico. Imagínense un mundo sin amor. Entonces, entre relación y relación, tú duraste un tiempo sola. Claro. ¿Por qué yo no te vi en esa época? Porque nuestros mundos no son los sitios. No chocaron. No son los mismos. No chocaron. Pero me imagino que en ambiente de trabajo sí nos vimos. Boli, realmente, calibrato, voy a una pregunta que no tiene que ver directamente con Magnolia. Okay. ¿Tú te encuentras en tu vida un tipo de mujer como Magnolia? Con ese flow. ¿Un tipo de mujer? ¿Cómo sería tu vida? La retiro primero. Espérate. ok, explícame. Primero, lo primero que le digo explícame. Sálteme de la televisión. Lo primero, ¿por qué? Comenzando. ¿Por qué, Boli? No, porque es que yo no puedo vivir en esas zozobras, Roberto. Qué egoísta, con los tigres, ¿verdad? No, yo estoy con los tigres, la vaina, las flores. Una flor, esas flores los camerinos, hermano. Eso no aguanta. Nadie aguanta. Entonces, si fuera una florecita está bien, pero una flor que tapa a la maquillita, a Gori y a mí, a los tres. No. Eso es. Ay, oye, Dios. Yo la veo la flor y sufro yo. Tú sufres, sí, entonces, sabes. Esa vaina yo no la aguanto. Tú no resistes. Yo primero le digo, la pongo en un negocio piramidal. Ajá. Okay. Le pongo su tienda online. Ok. Para que ella suba fotos y vaina. Ok, de Magnolia exclusividades. Exclusividades. Exacto. Así. Y después entonces le digo, more, suspende sea lo que sea que tú estés bebiendo. ¿Por qué? Y vamos a cumplir el primer mandato con promesa. ¿Qué es? A reproducirnos y poblar la tierra. Okay. Vamos a dar, muchachos. Vamos bebé. Así. Que eso fue lo que dijo. Bíblicamente eso fue lo que nos mandaron. Así porque... A tener, muchachos. Ok, le digo, entonces sácate ahí. La el coso, déjate beber la patilla, le meto que esas hormonas le están haciendo daño. Ok, ay, esa, mira, esa vuelta. Esa vuelta. Te están engordando las hormonas. Te están engordando. Can, le hago un agua en primera. Ajá. En riego le hago su agua en segunda. Ok, y ya. Y ya, ahí tenemos dos manolitas o bebé boli. Ok, y ya. Pero un machista. Un concepto, es el concepto no, tuyo, boli. ¿Cómo machista? Boli, primero, tú primero, has dicho que no la dejas trabajar. Ay, no, yo te dije que no te la pongo dejas a trabajar en la casa. En la casa, en la no, casa. No. En la casa. Al contrario, eso. Al contrario. Pero eso es consensuado, escucha, no, si ella quiere al contrario. Eso también. Porque te después abro que los se ha ojos realizado para como, que de ser como esclava persona de un amo. Y profesional. ¿Cómo fue? Oye esto. Te estoy abriendo los ojos para que dejes ser de esclava de un amo. No, y seas tú tu propia jefa. ¡Ey! Que tú controles tu tiempo. Una emprendedora. De ahí en adelante. Te estoy dando la oportunidad de una libertad económica. Es de todo, sí. Con esa cotorra que te engaña en la pirámide. Así es. ¿Quieres ser dueña de tu propio tiempo? ¿Estás cansada de alguien que te mande? ¿Quieres libertad económica? Ay, mío. Y te fotos de viaje. Fotos de viaje. Mírame aquí en Las Vegas. Mírame aquí en Los Ángeles. Entonces, Magnolia, yo te pongo tu tienda online. ¿Tu novia tiene su tienda online? Sí, yo te pongo tu tienda. No, ¿tu novia la tiene? Sí, por supuesto. Pues dame el user para yo seguirla. Por supuesto. Para comprar. Envíos a todas partes del país. Envío a todas partes del país. Eso es. Y todo el intercambio que me dan a mí, ella lo vende por la tienda. Magnolia, ¿tú no recibiste muchas críticas por tener una pareja de menor edad? En este ambiente, en esta sociedad, porque a veces... Álvaro, Roberto, qué pregunta, hermano. Qué pregunta. Álvaro. Me sorprendes, ¿eh? Me sorprendes. Wow. Me sorprendes. Wow.
Señores, te están burlando de mí. ¡Wow! Vendré un domingo que yo no voy a volver con esa actitud. Vendrá un domingo que no venimos ninguno. Bueno, están advertidos. Están advertidos. Me no, yo te lo digo, que yo vengo. No, gracias. El domingo yo te lo, que tú no vengas. No, gracias. Yo te lo digo es por como es la sociedad. Posiblemente hay muchas mujeres que quisieran estar en tu posición, pero la misma presión de la sociedad y el ambiente, bueno, hacen que critiquen esa situación. ¿Tú cómo sentiste en ese momento tus allegados, tu gente más cercana, los que quizá en algún momento tenían animadversión hacia ti? O sea, ¿qué tipo de comentario se genera cuando no se hace de la usual? Misma mujer que fueron las que más piña te dieron, las mismas mujeres. Roberto. Es normal. Porque, no es normal. Pero ustedes no tienen años hablando de que tienen que apoyarse, que quieren ganar sí, el paso. Sí, se habla mucho, pero yo no entiendo. Se queda en palabras. En palabras. En teoría, en teoría. Pero se están dando los pasos para que en algún momento quizás ni mi hija ni yo, sino la nieta que yo tenga, si Dios me lo permite, pues pueda haber esa unidad entre unidad. Las mujeres. ¿Pero qué? ¿La mujer era la primera que hacía la crítica, no el hombre? Tú sabes que a las mujeres nos entretiene bastante. Nos encanta criticar todo. Así como alabamos todo, porque somos bien célebres para algunos temas, en otros, pues somos las primeras en criticar. En criticar. Claro. Pregúntale a Joana. Sí, son... Que me imagino que a ella le han escrito también muchas cosas. Mil cosas. La pobre Joana, que no tiene nada que ver que no tiene con nada este que ver. Medio. Eso es así. Y le dan. Y a veces la critican y eso. Claro. Después que la pero mueven... Pero tú le has enseñado bien. Sí, claro. A manejarse en las redes. Claro, para entonces, crecer. Después que el amor venció, todos esos comentarios desaparecieron. Desde que el amor venció y triunfó. Y nosotros contra el mundo. Hashtag. Y nosotros contra el mundo. Yo veo que digas, nosotros, ¿cómo? Nosotros contra dame el mundo. Los hashtags, dame hashtag, los hashtags, dame los hashtags. El amor venció. El amor venció. Nosotros contra el mundo. Nosotros contra no el mundo. No todo es para redes. No todo es para redes. Vivo feliz, vive tu vida. Vive tu vida. Vive tu vida, no la mía. Vive tu vida, no la mía. Bendecido, ¿cómo es? Lo bueno no se comparte. Oye. Sí, lo bueno se vive. Lo bueno se vive. Ay, Dios. Ahora, sí. ¿Verdad? Ahora sí, ahora. Profesor, una pregunta. Entonces, de las redes no vamos a hacer ninguna pregunta. Tengo aquí una. No, ellos corazón, están muy entretenidos. Corazón. Aquí. Es que nosotros tenemos muchas. Hay un picapolleo en el periodismo de aquí. Hay periodistas que andan con su picapolleo. Oh, espérate. Picapolleo. Picapolleo, profesor. ¿Pero qué es un picapolleo? Periodista que coge su menudo y su cena para hablar de fulano. Una cenita y un churraquito. ¿De quién picapolleo? Hay un picapolleo. Yo no creo que haya picapolleo aquí. No sé. Yo sé que hay muchos periodistas que tienen sus páginas de internet o su Instagram y a través de eso, pues sí cobran publicidad y eso es válido. Eso es válido, claro. ¿Quién es el padre o la madre de la crónica de espectáculos en República Dominicana? Se puede decir fulano, ese, a partir de ahí. ¿Y qué pregunta es esa? Bárbaro, pero qué pregunta, compadre. Estoy buscando pregunta para wow. Pregunta para poder salir reseñado, Roberto. Impactante. Para salir reseñado. Me impactó. Reseñado a vos. Yo mismo. ¿Dónde? Ok, responda, compañero. Bueno, yo te puedo mencionar, por ejemplo, el caso de don Miguel Franjul, a quien le envió un saludo muy respetuoso, que se inició haciendo crónica de espectáculo y crónica social. Hoy día es el director del Listín Diario, uno de los diarios más prestigiosos de del país. José Monegro. Monegro hacía espectáculo. Cuando se dieron cuenta que ahí no había ni uno. Y el director del día. Migraron, ahí no había un peso. En la crónica de espectáculo, ni publicidad. Lo que hay es mucho paseo, mucho viaje, paseo, mucho intercambio. Y otros no están para eso. Rueda de prensa. ¿Y a quiénes tú ves como el relevo de la crónica de espectáculo? Excelente pregunta. ¿Por qué excelente? Porque ahora ya va a mencionar a todos menos Wanda. Ok. No, es que hay mucha gente que está haciendo un trabajo sí, bonito. Perfecto. Y que se está fajando para eso. ¿Y quiénes son? Te puedo mencionar. ¿A quién va a mencionar? No llega hay un nombre. Ay, Dios mío, sí. Un nombre no le llega. Muriel Solano, me encanta, que trabaja en el periódico El Caribe, en espectáculos. Es una chica nueva, se faja muchísimo, hace muy buenas entrevistas, asiste a los eventos, porque esa es otra. Hay gente ¿Qué? Muriel Solano. No, que hay gente que no va a las actividades y después está reseñando.
Usted no va, pero, a Manolia, pero yo actividad. Tengo un equipo que va. Pero usted no va. Yo no reseño crónica de no espectáculo ni social. No, yo hago entrevistas. Entonces, si tú vas a mi programa, yo, por supuesto, estudio a Roberto Ángel. Tú te sientas conmigo y yo te hago todas las preguntas. Con conocimiento de causa. ¿Cuándo tú vas para su programa? Es que son ¿verdad? Gracias, Boli. ¿Cuándo tú vas para mi programa? Son aburridas. ¿Las entrevistas? Las mías. No, a ti se te puede sacar bastante. No, por eso es que tú no vas. No. Para que no te pregunten. No, pero déjalo ahí. Y me están presionando aquí para que yo no vuelva aquí. Que aquí es donde, el único sitio donde yo voy. Tienen que invitarme un día para que tú te sientes en esta silla. Yo me siento en esa. Y entonces aquí mismo en tu programa yo te haga las preguntas. ¿Tú me haces la entrevista? Claro. Ah, pues mira, sí lo podemos hacer un día que hagamos una entrevista, ¿verdad? Sí. Digo, yo hice una hace como un año ya. Pero ya... No, ya expiró. Ya cumplió el año. Oh, expiró. Tienes que hacer otra. Otra, hay que hacer. Claro. Triple, Manolia, coordina eso, triple. Manolia, las alfombras siempre ha sido un tema. Tú has participado en alfombras de los premios. Claro. ¿Qué tú crees que le hace falta? Y esta pregunta de que alfombra, no estamos en época de premio. No, pero que ella. Esto no es época de premio. Era mejor, magistralmente. No. La conducción de Magnolia. No. En todas las alfombras. ¡Ey! Roberto, pero ve acá. En todas, no. Yo he tenido la oportunidad de conducir como en tres ocasiones. Ya, primero en tres cuando ocasiones. Era Cassandra y luego con El Soberano. Sí, ya. Justo el año que cambió. El año a que cambió. El Soberano. Estuve en la alfombra. Que ha sido la alfombra con más audiencia. ¡Ay! Déjala que deje tu pecho. Eso, la alfombra esa. Con más audiencia fue esa. Esa, en porque el tú 2013, estabas. Porque tú estabas. No, el equipo maravilloso. Okay. Estaba René Brea, estuvo Giancarlo Veras Goico. Okay. Una servidora. Ese fue el mejor. El mejor, ahí están el los mejor. Números. Ahí están los números. El de este año fue flojito, ahí estaba Boli. Hablemos de números de este año. Eso te iba a decir, estaba bueno. Como ahí, la alfombra. Con Boli, estaba flojo. No, pero no fue Boli. No, Boli, digo yo, Boli, pega a mí, no, Boli estaba ahí, Boli. No, pero subió, este año subió. Boli, ¿cuánto se habló de que tú ibas a estar en esa alfombra porque Robertico te había puesto? Bien, sí, ¿verdad? ¿Y por qué la gente está así? Porque nosotros somos así. Tú tienes tu mérito. No, pero espérate, dentro de mi contrato, donde él vaya yo tengo que ir. Ah, eso es. Entonces yo me llevo al doctor y el doctor se lleva al nagüero. Y el doctor se lleva al nagüero. Exacto. Nosotros andamos los cuatro. Una cadena. Y Manolo, tiene que aguantar Manolo. Necesitan una figura femenina. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo está haciendo los domingos? O cuando vayan a los eventos y a las películas. No, y los domingos. Uno no sabe. Y los domingos necesitamos. Y la película. Vean, Rafael, ¿por qué no vino? Lo invitaron. No, porque no anda contigo. Pero tú lo llamaste para que viniera. No, pero yo le vi. Perdón. O sea, él es tu amado esposo, futuro esposo. Bueno, si tú vienes aquí, él tiene que venir contigo. Él tiene sus compromisos y yo ¿qué tengo. ¿Qué tiene que hacer, Rafael? El domingo está ahora. El domingo a las 11. Basta seguir, Manolia. No quiso venir. Ahí está viendo los Simpsons, Rafael. No, en la casa. Eso es. Viendo los Simpsons. Viendo los Simpsons. Viendo los Simpsons. Ahora, un domingo de la mañana. Los Simpsons. Óyeme, nada más nosotros estamos aquí. ¿Y qué sé? Porque nos pagan. Está viendo el mundial. Y yo no voy a volver. ¿Y yo? ¿Cómo ellos me están presionando? Tú le has dado duro a eso. No, porque duro no a eso. Le has dado duro a eso. Ya salió la encuesta. No, señor, muchacho. La de los nombres. Muchacho. No, estamos hablando de Rafaeli. ¿Qué estamos hablando de Rafaeli? ¿Qué está viendo los Simpsons? Paralelos. No, que estamos viendo Judy Curry. Hay unos nombres heavy. Hermanos. Los Simpsons. El hombre estaba viendo los Simpsons. Judy Curry. Los Simpsons. Estaba viendo el hombre aquí. No. El Simpsons. No aparecen cargos, sino hermano, suelte eso. Los Simpsons. Está haciendo un gran trabajo. Vamos ahí. ¿Por qué Rafaelino vino si yo lo veo andando contigo siempre? Normalmente, claro. ¿Por qué salimos hoy no juntos vino? A todas partes. Anoche estaba tocando en Cabrera. ¿Qué tocando? Eso es muy lejos y llegó muy tarde, entonces está descansando. ¿Y tú lo dejaste ahí solo? ¿Tú no vas con él a los eventos? ¿Tocando? ¿Y tú quieres que él vaya con más gente que con la orquesta de los hermanos Rosario? Ah, no, está bien. Son sí, muchos. Pero que las mujeres... Está muy bien cuidado. Está muy bien cuidado. Sí, con el papá, los tíos. Y las mujeres no se le tiran. Le vuelan arriba en los eventos. Y le vuelan arriba. Sí. No. No sé. Él está tranquilo. En el Instagram sí se alborota. Señores, den mi Instagram para que me sigan. Porque yo espero que de aquí me salgan unos cuantos seguidores. ¿Cuántos seguidores, Bolívar? ¿Tú subes fotos en traje de baño? Tú sabes que no. Foto bonita. No me van a seguir. Es poca cosa contigo. Y es obligado con los trajes de baño. No, o sea. No tenemos que ir, venga. Tiene que ser con trajes de baño la cosa. Ok, vamos a ver. Mírenla aquí.
Mira ahí, Magnolia Case. Magnolia Case. Muy bonita. Muy bonita. Gracias. Sí. Síganme, like. Síganme. No, yo te sigo. Ya, sin por foto, favor. Sin foto con Rafael. Sin foto. Oye, ah, sí, eso importamos. Ese es mi Instagram. Para dejarte de seguir Magnolia de una vez. Magnolia Case, dice. Sí, sí, ¿tú, sí, sube, no. Tú subes muchas fotos con Rafael y párate no, un follow de una vez. No, ahí. No, ya. ¿Y que ella borró toda la foto? Mira, ahí que, ay, ¿verdad? Que hubo un pique, hubo un pique. Hubo un pique, borró. Pique. Tú no sigues, pero eres brechero como nadie. No, no, eso que dijeron. Lo que me estoquea, dijeron. Comienza a seguir, Robertito. Los tigres dijeron. Oye, yo te voy a hacer ahí. Déjate calladito ahí. Anótate, guión. ¿Qué? Fueron unos likes que se le fueron. Entonces ella dijo... ¿Y esos likes de quiénes son? Y me dijo, ¿por qué tú me estás celando por like? Esa es la mujer de además, mujer. Tú casi no subes foto conmigo. ¿Qué? Pues tú tampoco subes foto conmigo. Pues vamos a borrarla todo. Lo borran todo. Y se armó el lío. Y la gente, no, pues ya están juntos. Ese guión es bueno para una película. Fue no, eso es vida real. Creativo. Vida real. Ah, pero acá. Y le pone ahí, basado en eventos reales. Ok. Corazón, gracias por estar aquí. Muy bien. Eso sí, el no café... Son... Café y flores, no me puedo quejar, además de que estoy acompañada de tres galanes de la televisión nacional. Sí. Vamos ahora, perdón. La flor, ahora, dilo. Esta hay que devolverla. Sí, porque esto para el momento. No porque suena más para ella. Te la quitamos, no, porque yo me la llevo para mi novia. Oye, para la novia. El cocodrilo me dio unas flores preciosas. Y ya. Esa sí había que devolverla. No, me quedé con ellas. Bellísimas. Las traje para la capital. Están en mi casa. Un saludo. Entonces, estas las voy a poner en un lugar muy especial. Bueno, lo que pasa es que. Ah, bueno. No las voy a devolver. Mira lo que se da, no se quita. Pero que pasa que suba para una novia. Roberto Ángel es un hombre muy elegante. Él no va a permitir que me. Al florero, echa el azúcar al florero. ¿Para que duren? Dura más, no se marea. Dura más, no se marea. Finalmente, finalmente, Magnolia. Ay, 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 ay. Dime. A lo largo de las invitadas de este programa, ha quedado plasmado en la historia esos consejos para las jóvenes estudiantes de comunicación social, estudiantes de tal vez radio, televisión, que quieran ser como Magnolia. Un consejo directo a ellas, para cerrar arriba ya. Es el clímax de la entrevista. Bueno, puedo decirles que no se rindan nunca, que luchen por sus sueños, pero que sueñen bien despiertas y con los pies en la tierra. Si tienen la oportunidad de practicar en su área de trabajo, donde quieren estar, sea periódico, televisión, radio, pues no pierdan esa oportunidad. Crezcan todo lo que puedan. Y por supuesto, no se pongan techo. El cielo es el límite, mis hijas. Bueno, ¡qué muy lindo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tíralo ahí! ¡Ey! Tengo a Magnolia para la película nueva contigo. Conmigo. Boy. Ya. En septiembre. Ya. Tengo a Magnolia para. ¿Qué va la película? La película. No te preocupes, tú tienes que decir cuánto que hay. Perdón. Ah, ok. Perdón. Ah, porque también te tengo que asesorar. Te va a poner de Deli. Oye, ahora. Se va a poner de Deli. ¿Qué? ¿Se va a poner de Deli? Sí. Vamos para la película. Te va a poner de Deli ahora. Pregunta primero. No, no, no. La película. Pero esas son las preguntas de Rigor. Sí, la pregunta de qué Rigor. Va, cuál es la temática, claro. Y cuánto son, hay. Las películas son familiares, nosotros ahí no vamos okay, a nada. Pues nosotros no tenemos películas, nosotros tenemos películas de niños. Familiares, ahí no el próximo título de nosotros que sale en enero, si Dios quiere, se llama Casi Fiel. Casi Fiel. Pero no, esto no es televisión. Esto no es televisión. Por eso es que Tony Dandrade. Por eso es que Tony Dandrade habla. Por eso es que Tony Dandrade no quiere. La tiene que criticar. Esto no es televisión. Esto no es televisión, hermano. Bójalo en el café. No, no, pero por favor. Pero ese es tuyo ya. Pero por favor. Vamos a uno para mí. Vamos a. Espera, café. Me están presionando con eso de Mr. Paco, ¿eh? ¿Qué me pasó? Están presionando, trayendo comida aquí adentro al estudio. Cuando no vuelva, ya ustedes saben. ¿No? Mira, van a descuadrar mi bueno. Pero bueno. ¿Otro? Gracias, Magnolia, por acompañarnos. Me voy a la publicidad. Más Roberto.